Bueno, entonces hemos realizado la obra con nuestro amigo Mauricio, su esposa, su niño. Como siempre, regresando meses atrás, cuando él llegó y habló conmigo, eso fue cuando estábamos realizando la construcción de la vivienda de Doña Gela. Y el amigo Mauricio habló conmigo y me dijo si queríamos hacerle un video para ver si alguien de buen corazón le ayudaba, aunque sea con lámina, me dijo él, ¿verdad? Que su sueño era construir una casita para vivir aparte con su niño y su esposa. Bueno, realizamos el video y gracias a Dios los resultados fueron esta hermosa casita. Para nosotros es un privilegio muy enorme ser parte de estas obras, en las cuales dejamos una huella y un recuerdo con los amigos. Muchos se van a preguntar por qué se dejaron estos palos aquí saltados. Es que el amigo Mauricio los dejó así porque le va a dar continuidad a lo que es el corredor de la casita. Así que por esa razón han quedado así. Bueno, con respecto a lo de las puertas y lo que es el suelo del centro de la vivienda, hasta ahorita, hasta aquí, han alcanzado las donaciones. Vamos a entregar ahora la casita, pero si alguien decide seguirles echando la mano a estas personas, pues aquí estamos disponibles para hacer la entrega de cualquier ayudita social, ¿verdad? Con ellos. Y agradecerle a cada uno de los amigos que hicieron sus donaciones con esta familia. Gracias a ellos y a Dios, esta familia ya va a tener su casita. Vamos a entrar aquí para que puedan ver cómo quedó. ¿Cómo ve, Mauricio? Sí, se acuerda, ¿verdad? El día que llegó a hablar con nosotros, ¿qué se hizo don Berna ahí? Vénganse. Regresamos al tiempo. Ajá. Y bueno, yo siempre que alguien llega y me dice, Omar, ¿nos puede hacer un video? Yo, es raro al que le diga que no, ¿verdad? Dependiendo cómo estamos de. Yo siempre les digo. Nosotros hacemos el video y allá depende de la persona y también la suerte, ¿verdad? Las bendiciones que Dios derrama sobre las personas. Para nosotros, pues, esto es un gran privilegio, como estaba diciendo en el video. Nos vamos por ahorita. Sí. Lo de las puertas y lo que es el suelo, ahorita hasta aquí han alcanzado las donaciones. Pero igual, ¿verdad? Si alguien decide seguirles echando la mano a ustedes, pues aquí estamos nosotros disponibles para seguir ayudando. Entonces, como estaba diciendo, siempre que nos vamos de un lugar, nosotros sabemos que dejamos una huella, ¿verdad, don Berna? Es como que dice, sembrar una semilla. Ajá. Entonces nosotros, pues para nosotros es un privilegio, como dijo Omar, va a ayudar, va. Sí. Porque nosotros pues también sabemos la necesidad de la persona, ¿va? Porque hay muchas personas pues que sí tienen necesidad, ¿va? Sí, y entonces gracias a Dios pues a esa persona que le tocó el corazón ayudarle a ellos, porque ellos tienen necesidad también. Sí, así es. Ajá. Y nosotros estamos dispuestos a seguir ayudando. Claro que sí. Entonces, amigo Mauricio, ¿cómo se siente ya con su casita? Ahora sí, ya sus ojos ya ven lo que tanto soñaba, ¿verdad? Un privilegio que cualquier persona, hay muchas personas que desean tener su casita y lamentablemente no pueden. ¿Cómo se siente? ¿Qué piensa al respecto? Feliz.
Nosotros, créame, que les tomamos un aprecio a ustedes. Como estaba diciendo don Berna, nosotros no tenemos paradero, va don Berna. Nosotros buscamos otro lado, siempre seguimos trabajando, porque nosotros la meta de nosotros es ayudar también. Sí. Nunca me esperé esto. Sí. Gracias a Dios que ustedes llegaron. Sí. Los conocimos. Esa fue la persona. Sí, así. Mil gracias. Sí. Dios te va a parar. Pues usted echado de ver va que trabajamos. Pa. Sí. Se fija, va que trabajamos. Sí. Pa. Como cualquier pueda decir una gente que nosotros solo venimos a mandar. No. Nosotros venimos a trabajar. ¿Verdad? Hemos trabajado mucho. Sí, desde el inicio hasta ahorita. Ah, sí. Así es. ¿Y su esposa? ¿Qué dice? ¿Cómo se siente? Muy feliz. Ya tienen su casita. Hemos soñado desde bastante tiempo. Sí. No, y créame que con esta base que se le ha hecho, esta casita tiene un futuro. Sí. Y la madera también. Calidad de madera. La lámina que no está tan sencilla, está bastante doble. Ajá. Entonces, como les decimos, ¿verdad? Nosotros quisiéramos seguir ayudando. Lamentablemente, ahorita no podemos, ¿verdad? Pero cuando nosotros podemos, nosotros lo hacemos de todo corazón. Vamos a subir el video, si alguien les manda para las puertas o para seguir el encementado, nosotros vamos a regresar primero Dios. Sí. Gracias por todo el apoyo que nos han dado, la ayuda. Siempre han estado aquí, pendientes, trabajando. Hasta los han ayudado en cositas de comida. Sí, así. Gracias a Dios también que nos dio tiempo el clima, ¿verdad? Sí. O sea, ha estado lloviendo, pero nos dio tiempo y lugar de poder construir la casita. Sí. Porque si se hubiera venido un temporal, todavía no tuvieran su casita. Sí, el tiempo de seguir haciéndola. Así es. Dios, las cosas. Sí. Vamos a ver qué tal. Véngase para acá, cómo quedó por fuera. A mí me gusta compartir el momento con nuestros suscriptores, que ellos vean la felicidad que ustedes de beneficiarios comparten con ellos. Estaba explicando también que estos palos quedaron saltados porque usted le va a dar continuidad al corredor, ¿verdad? Entonces aquí ya le va a beneficiar porque ya de aquí solamente le agrega lo que la madera que hace falta. Sí. Ajá. Y pues bueno, ahora sí nos vamos, ¿verdad? Temporalmente. Pero si las bendiciones siguen llegando, ya vamos a estar aquí primeramente Dios muy pronto. Sí.